Mi amiga Lisa y yo estábamos mirando sus fotos familiares recientemente cuando nos volvimos a ver. Nada parecía tan extraño a primera vista, pero Lisa tenía una mirada en su cara que apuntaba hacia el borde de la imagen. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzaron a dar vueltas por la sala de estar, como si estuviera escuchando algo, antes de fijarlos en la televisión frente a nosotros. Preocupado por su reacción adversa, le pregunté cuál era el problema. Al cabo de unos instantes, se recompuso y me preguntó si era algo normal hablar con la televisión cuando estuviera apagada o con mala señal. Sus padres pensaban que ella tenía una imaginación fuerte y no le prestaron atención cuando ella les dijo que tenía un nuevo amigo con quien jugar. De hecho, Lisa no le había prestado tanta atención a este hecho hasta ahora. Le pregunté cuál era el problema. Ella mostró una sonrisa nerviosa y miró de nuevo a la televisión en la habitación, incapaz de dejar de mirarla fijamente. Fue en ese momento que eché un segundo vistazo a la foto y vi lo que había en la televisión. Hace un par de meses, el primo de mi amiga, una madre soltera, compró un nuevo teléfono celular. Después de un largo día de trabajo, llegó a casa, puso su teléfono en el mostrador y fue a ver la televisión. Su hijo vino a ella y le preguntó si podía jugar con su nuevo teléfono. Ella le dijo que no llamara a nadie ni revisara sus mensajes de texto, a lo cual accedió el chico. Alrededor de las 11:20, ella estaba somnolienta, por lo que decidió ir a arropar a su hijo y acostarse en su cama. Caminó hasta la habitación del pequeño y vio que no estaba allí. Luego se dirigió a su habitación para encontrarlo durmiendo en su cama con el teléfono en la mano. Aliviada, cogió el teléfono de su mano para inspeccionarlo. Navegando a través de él, se dio cuenta solo de cambios menores, como un nuevo fondo, banner, etc., pero luego abrió sus imágenes guardadas. Comenzó a borrar las fotos que había tomado, hasta que solo quedó una imagen. Cuando lo vio por primera vez, estaba extrañada. Era su hijo durmiendo en su cama, pero la foto fue tomada por alguien más. En la esquina de la foto se podía notar la mitad del rostro de una anciana. Para aquellos que no saben, la década de los 80 no fue el mejor momento para que un niño creciera en América. En aquel entonces, se producían innumerables pactos satánicos. Tuvieron muchas desapariciones de niños, y todo el mundo estaba convencido de que los cultos eran la culpa. Estos rituales satánicos fueron muy evidentes en Miningles, en Carolina del Sur. Alrededor de allí, se culpaban a las personas no cristianas y todos iban a la iglesia los domingos. Crecí en una pequeña ciudad en el estado de Sunshine, pero con el pasar del tiempo fue creciendo más. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo cuando tenía 12 años. Crecí en una pequeña casa de un piso con mis padres y mi hermano de 8 años, Danny. Es seguro decir que Danny puede ser muy molesto a veces. De hecho, mirando hacia atrás, yo diría que estaba en mis nervios más de lo que estaba fuera. Aún así, yo amaba al chico, en el fondo. De vez en cuando, él y yo nos llevábamos bien, y los momentos en los que nos veíamos cara a cara, bueno, eran verdaderamente memorables. Nuestros tiempos juntos cesaron el 13 de abril de 1984. Ese día parece solo un sueño para mí ahora, un recuerdo lejano. Danny y yo acabábamos de llegar de la escuela. Nuestro padre todavía estaba en el trabajo, y mi madre se había ido, también, dejando una nota en la nevera para nosotros. Fuimos a Inns. Por favor, ve al supermercado y compra unos huevos para hacer tu pastel. Mañana sería mi cumpleaños, casi lo había olvidado. Bueno, le dije a Danny que se quedara mientras yo iba a la tienda, pero el pequeño mocoso insistió que quería ir conmigo. Por supuesto, discutí con él. No necesitaba que viniera conmigo a la tienda, me había estado molestando todo el camino a casa desde la escuela. Mientras discutía con él, sabía en el fondo de mi mente que tenía que llevarlo.
Quiero decir, vamos, el chico tenía 8 años, no podía dejarlo solo en casa. Mis padres me matarían. Finalmente cedí, con la condición de que mantuviera cerrada la boca, entonces saldría con él. Por supuesto, el mocoso me molestó todo el camino. En el momento en que llegamos al supermercado, estaba a punto de golpearlo. Lo único que hice, sin embargo, fue empujarlo a un lado y reprenderlo por un minuto. Mirando al pasado, desearía no haber hecho eso, en cambio me hubiera gustado darle un abrazo. Bueno, me alejé del mocoso e hice una búsqueda a través de la tienda, hacia el pasillo de aves de corral. Siempre teniendo problemas para encontrar cosas en el supermercado, me alegré de haber podido encontrar los huevos. Encontré el pasillo, abrí la puerta fría del refrigerador, y agarré los huevos. Todo lo que quedaba por hacer era salir y encontrar a Danny. No lo podía creer. Ni siquiera había mantenido el rastro de mi hermano menor después de haberlo rendido. Busqué frenéticamente en la tienda, y después de no poder encontrarlo durante varios minutos, empecé a preguntar a los clientes si habían visto a un chico corto y rubio. Nadie tenía ni idea. Incluso recurrí a conseguir servicio al cliente para llamar por él, pero mi hermano pequeño no vino. Lo peor era volver a casa y decirles a mis padres lo sucedido. Me siento terrible. El día siguiente fue el peor cumpleaños de todos los tiempos, como se puede imaginar. Aún odio mi cumpleaños por esta razón. Durante semanas, la policía lo buscó. Mis padres peinaron frenéticamente a toda la ciudad, siempre deteniéndose para publicar signos de desaparecidos en todo el lugar. Ni siquiera podía pensar en lo que podría haber sucedido. Me regañaron mis padres todas las noches por ello. Mi papá se deslizó rápidamente en la depresión, tomando alcohol como medio de escape. Después de un mes, la búsqueda se canceló. Nadie tenía idea de dónde se encontraba Danny. Había desaparecido sin dejar rastro. Un par de semanas después de que la búsqueda fuera cancelada, la policía llamó a mis padres, mostrándoles una fotografía que habían encontrado en el estacionamiento de una tienda abandonada. El caso sigue abierto hasta el día de hoy. Soy fotógrafo. La gente odia mi trabajo. Te preguntarás por qué, pero cuando veas mis fotos, lo entenderás. Mi trabajo es muy polémico. Estoy tristemente orgulloso de mis fotos, ya que puedo ser el único que ha adoptado este estilo. Puedo capturar fotos de suicidio. No importa dónde vaya, llevo mi cámara conmigo, listo para disparar cualquier cosa que pueda suceder. Hay muchos suicidios en esta ciudad. He conseguido hermosas fotos. Los más comunes son los de las personas que saltan de los edificios. Por supuesto, por lo general hay una multitud de personas pidiendo a la persona a bajar, así que sé de inmediato lo que estoy a punto de conseguir. Estoy de pie para obtener una buena perspectiva, sostener mi cámara, y ajustar el lente de la foto para captar cómo esa persona se sumerge en su desaparición. Tomo una después de la otra, para estar seguro. La gente que me rodea me grita y me llama cruel. Por el contrario, soy más cariñoso que ellos. Esa persona quería poner fin a su vida, por lo que tenían una razón perfecta para tomar esa decisión. Les estoy mostrando apoyo y amabilidad al capturar sus últimos momentos. Sin embargo, no recuerdo la última vez que sonreí. Tengo un espléndido cuarto oscuro donde guardo mis fotos, en donde las enmarco todas. Tengo fotos de puentes, personas disparándose, tomando píldoras o cianuro, saltando delante de un tren, gente apuñalándose, e incluso algunos métodos más poco ortodoxos. Es gracioso. Puedo ver la forma de la idea en sus cabezas mirando a sus ojos o leyendo su lenguaje corporal. Para la mayoría de los espontáneos, como los tiradores o los saltadores de tren, me acerco amablemente a ellos, les explico que no voy a detenerlos, y les pregunto si podría tomar una foto mientras se suicidan. Nunca he escuchado que alguien diga que no. El modelo incluso espera mi señal.
Les pido el arma en su cabeza, y luego les doy la señal para disparar. Espero hasta que el tren esté lo suficientemente cerca, preparándose para saltar, y tomo la foto. Algunos incluso me dan sus nombres para que yo pueda asistir al funeral y visitar su tumba. Me piden una copia de la foto. A lo cual accedo, pero siempre bloqueo la foto en una caja para que nadie me la quite. Desde abajo de la tierra, casi puedo escuchar el débil gracias, que viene del ataúd. No podía ganar dinero con mi afición. Nadie quería mostrar mi arte. Pero creo que he podido encontrar a alguien. Es un culto suicida. Les hago saber lo que hago, y que yo mismo no quiero acabar con mi vida, pero están impresionados por lo que hago. A medida que su culto crece, lo mismo ocurre con mi galería, por ahora hemos programado sesiones de fotos. Tenemos nuestra propia galería de arte para personas fascinadas con el suicidio. Incluso he tenido unas pocas personas no suicidas que vienen solo para admirar el horror. Estoy ganando dinero ahora. Capturar suicidios es ahora mi carrera. Aquí está mi tarjeta. Llámame para hacer una cita cuando quieras. El 18 de julio de 2020, la NASA lanzó un nuevo buque. 6 astronautas abordaron a Goliath 1 y partieron para preparar la primera colonia humana en la Luna. Se esperaba que los preparativos duraran un año, pero el buque transportaba 6 meses de comida adicional más allá de esa expectativa en caso de emergencia. La comunicación por radio era posible solo en el lado de la Luna frente a la Tierra. A los astronautas se les dijo que se quedarán en esta zona para mantener contacto con la radio. Los astronautas habían aterrizado en la frontera oriental de la Serenitatis. Esta yegua lunar fue cubierta en gran parte por el basalto y sostuvo pocos cráteres, haciéndolo perfecto para la colonización. El objetivo de los astronautas era simple: mapear el área de colonización y planificar la construcción de edificios. El único peligro real en la Luna eran los meteoros que la golpeaban, ya que la Luna carecía de cualquier atmósfera. Un diario electrónico del evento del día debía ser enviado de regreso a la NASA, junto con cualquier foto o video interesante. Aunque, era para ver si algo emocionante podría suceder. Era la Luna, después de todo. Los primeros meses de las jornadas fueron bastante normales. Los astronautas estaban en el horario con el progreso previsto. No perdieron el tiempo para planificar el área. Todo lo de una ciudad normal estaría en la futura ciudad. Un supermercado, una escuela, un hospital, entre otras cosas. Por supuesto, estos suministros tendrían que ser enviados por otros buques. No era su misión construir nada. Entonces, el 17 de septiembre de ese año, el informe diario no había llegado. Se especuló que se había olvidado, pero tampoco llegó al día siguiente. La comunicación por radio no tuvo éxito con los astronautas, nada más que interferencia en la comunicación. La torre de radio se encontraba en buenas condiciones. Parecía que los astronautas simplemente no estaban a su alcance. Varios vídeos perdidos fueron recuperados más tarde del sitio. La siguiente es una descripción de cada video. A los astronautas se les dijo que etiquetaran sus vídeos por fecha, usando números después de la fecha si más de un vídeo fue grabado ese día. El primer vídeo fue etiquetado apropiadamente como septiembre 16 del 2020. Con una duración aproximada de 10 minutos y se puede observar la examinación de pequeños cráteres cerca de la frontera, el astronauta habla de escuchar ruidos de arañazos del cráter, pero esto no fue audible. La jornada enviada a la NASA para el 16 de septiembre no mencionó este ruido. El segundo video está etiquetado también como septiembre 17 del 2020. Este video también se enfocó alrededor de cráteres, específicamente el cráter Bessel. Este es un cráter excepcionalmente grande, de 9 millas de ancho y 1 milla de profundidad. El plan era construir un puente a través del cráter. Este video tiene aproximadamente la misma duración que el video anterior. Los astronautas comienzan a tomar notas del cráter, cuando se escucha de nuevo el sonido de rasguños.
Esta vez, sin embargo, es bastante audible y parece venir de la cuenca del cráter. El sonido se vuelve tan fuerte que comienza a irritar a los astronautas. Uno de los hombres mira hacia abajo sobre el borde para encontrar la fuente del sonido. Una fuerza no vista por la cámara de repente tira del astronauta en el cráter. Sus gritos se escuchan brevemente antes de que la cámara se corte. El tercer y último video está etiquetado como código 7700, por favor ayuda. La fecha es desconocida, pero se puede suponer que es probablemente el día siguiente. Comienza con un astronauta en una carpa de oxígeno, hablando con la cámara. Explica en voz baja que no ha podido contactar con la radio. También explica cómo dos de los astronautas han sido horriblemente asesinados. En este punto, las lágrimas comienzan a rodar por su cara, pero él continúa con un tono tranquilo. El ruido de arañazos de los vídeos anteriores se oye repentinamente y bruscamente. La cámara es golpeada a una pared adyacente de la tienda y escuchamos el astronauta suplicando seguido de un fuerte golpe. El hombre continúa suplicando y pidiendo ayuda, diciendo que no puede respirar. La cámara está completamente alejada del hombre, por lo que no se ve lo que le está atacando. Vemos que la sangre comienza a salpicar la pared adyacente. El hombre sigue gritando pidiendo ayuda y ahora está gritando por completo. La sangre salpica contra la pared por segunda vez junto con el sonido de los huesos rompiéndose y la carne siendo arrancada de ellos. Sus súplicas de ayuda de repente se detienen y se reducen a gritos y gritos. Como la sangre salpica contra la pared de nuevo, un poco de líquido marrón ahora se mezcla con el líquido rojo brillante. El sonido de desgarramiento ha sido reemplazado desde entonces por sonidos de destripamientos. El único sonido que el hombre hace ahora es un sonajero silencioso de la muerte. De repente, el hombre se calla y varios de sus órganos son arrojados cerca de la dirección de la pared. Coincidentemente, la noche del 18 de septiembre fue una luna roja. Ninguno de los cuerpos de los astronautas del Goliath 1 se recuperó. La colonización de la luna ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. El equipo envió a investigar los problemas de comunicación de radio que los astronautas se habían negado a hablar con el público. Del equipo de reparación de 4 hombres, 2 se han suicidado desde que regresaron a la Tierra. Mientras se recuperaban los 3 vídeos, también se recuperó una fotografía. Todavía se desconoce la figura de la imagen.